Hello. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. How are you today? How are you? No sé qué contestar. You're doing fine. You're doing well. You're tired. Not so bad. Eso iba a preguntar, teacher, cómo quitarme los nervios para hablar, porque ya después cuando usted está hablando con los demás, yo solita sí lo hago, pero cuando usted me pregunta, a mí se me atrofia el cerebro. ¿Qué será? Y aunque tenga bastantes formas de contestarle. Just relax. I remember the first interview that I had. And I said, how am I going to do this? Because it's other person that's going to talk to me in English, and this person is going to interview me, and I was really nervous. And I said, well, just think that it's just another common human being that speaks English as you do. Eso hice ahora. Eso hice ahora. Estuve bastante de practicando. Todo lo que acaba de decir lo entendí. Gracias a Dios. Solo relájese y piense de que es otro humano, es no like, sí, porque yo incluso decía, ay no, hasta el apellido de este señor suena raro, a saber cómo, no le voy a entender. Y iba a estar nervioso. Entonces solo pensé, bueno, es otro ser humano, sonríe. Si no le entiendes, pídele que te repita o que hable más despacio y así. Nada más uno tiene que trate de tranquilizarse y de confiar más que sabe, porque me dice que entiende todo lo que le digo. Sí, sí. Ahora entendí el lenguaje del Topics 4, por ejemplo, de ir describiendo cómo era cada personaje de los 5. Todo gracias a Dios, y me quedo yo, bueno, y si entendí todo, sí, porque cuando la teacher me dice, ¿cómo te ha ido este día? Yo me quedo que no le contesto, me quedo corta. Pero es normal, pero es que a lo mejor quizás, no sé que si es nervio o es porque está pensando mucho en español qué decir. Yes. Entonces, vaya, más o menos sabemos cómo va el flow de la clase, ¿verdad? Entonces, como que, me va a preguntar qué tal estuve. Antes de la clase, mi día estuvo relajado. Relax, I'm okay, I am good. Las diferentes formas de contestar. Entonces, y mentalice, hoy sí le voy a contestar y le voy a decir que estoy bien. Y por ahí. Okay. Pues, thank you, teacher. Pero es normal, sí pasa. Y es por eso, es porque uno, a mí me lo decían bastante, y es como que a mí me pasaba que yo no confiaba en mí. Y además la demás gente tenía fe en mí, no yo misma, ¿verdad? Pero sí suele pasar. A veces son nervios, a veces es que nos falta confianza en nosotros mismos, pero hay que, con el tiempo, ¿verdad? Y uno hay que tratar de controlar esos nervios y de tranquilizarse. Y es bueno equivocarse, Batecha. También, fíjese que es bueno equivocarse, incluso porque yo siento que hay procesos. Cuando las cosas son procesos, yo tengo que repetirlo varias veces para que se me quede. Uh-huh. Pero se me quedan más rápido si me equivoco y me corrigen. Entonces esto no me vuelve a pasar. No. Al menos a mí me funciona porque no me gusta. Es un reto para mí, es un reto. Ajá, lo tomo bien y digo, okay, así es, y no me vuelvo a equivocar. Entonces, hay personas que les funciona. Yo siento que la mayoría, cuando cometemos un error y nos corrigen, no nos vuelve a pasar. Entonces, por eso, yo siento que pueden equivocarse, ¿verdad? Acuérdense que estamos aprendiendo, incluso nosotros, pues no es nuestra lengua materna, la hemos aprendido, ¿verdad? Con el tiempo le hemos agregado vocabulario y todo, pero sí hay cosas que igual nos toca ir a Google de repente. ¿Sabe qué sí me gusta? Es en que puedo diferenciar el sonido de las diferentes palabras, que por un tono de voz ya es otra cosa. Porque, por ejemplo, hoy en el lenguaje del Topic 4, dentro de los
ejemplos que nos mandó al WhatsApp, que gracias por cierto, ahí no está delgado ni gordo, y dentro de la descripción de las 5 personas estaban esas dos frases, el heavy y el slim. Ok, entonces por el sonido, eso sí me gusta, que diferenciar el sonido, pero no me gusta cuando ya me toca hablar. Escribir y todo, si bien galán, 10 en la plataforma, y cuando me toca hablar, no me acuerdo, sí. Es como decir, I am good. I am good. No, pero ya va a ver, mañana mentalícese, ok, ¿cómo estuvo mi día? ¿Cómo voy a contestar? Y puede anotarlo, se vale. Se vale la copia. Se va quitando el... ok, and the rest of you, how are you doing? Pretty good. Very good. All right. That's nice. Thank you for being here. Thank you for being on time. Los que ya vienen de antes saben que pues a veces cuesta un poquito que Zoom me conecte. Entonces por eso es que siempre vengo uno o dos minutitos tarde o tres, perdón. Pero teacher, ¿sabe qué me dijeron? ¿Sabe qué me dijeron hoy? ¿Por qué no me van a dar mi certificado? Es porque he perdido los minutos de conectarme y a mí me cuesta entrar. Y es cierto, cada vez entro 9:07, 9:10, porque me cuesta entrar. Y dicen que por esos 10 minutos el certificado del intermedio 2 no va a salir. O sea que ahí a ver cómo vamos a hacer. Ojalá que en este tercero me toque lo mismo. Sí, es por eso, bueno, antes de las 8, no sé, antes de las 9 no se van a poder conectar porque tengo esa otra meeting, ¿verdad? Pero sí, traten de estar intentando a partir de las 9, porque siempre entro uno o dos minutos tarde, que es en lo que Zoom termina la meeting que tenía y me conecta a esta, eso se lleva unos minutos. Pero igual, por eso yo a veces me extiendo unos 3 minutos más para reponer esos 2 que perdí, otros 3. Entonces, yo creo que eso también les puede funcionar, ¿verdad? Quedarse hasta el final y reponer esos minutos. I know it's difficult, pero tenemos que lidiar con eso. De hecho, ahorita no puedo con el estrés, está lloviendo y es, a veces el internet cae. Ojalá los compañeros que no apagan el micrófono también. Okay, let us mute. So it's raining, so let's be patient. Probablemente tengamos inconvenientes, pero vea, primero Dios que no y tengamos paciencia. Okay, as you may know, today we're going to start the section number 4 and we will be describing people's appearance. I'm sure that you already checked the platform. I've been checking your progress. He visto que han progresado mucho en la plataforma. That's terrific. That's awesome. Yes. Continue doing it that way and you will be fine. So for today, we're going to begin with this section. And let's see, what is the first thing that we have here? Well, that's the topic. It's what does she look like? As you may see, we're going to be describing people's appearance, right? So we have the first video is the word power, and it has to do with vocabulary. That's it's going to be helpful in order to describe people's physical appearance. We're going to focus on physical appearance. Not personality traits, but physical appearance. Maybe we will discuss about personality traits. But in this case, well, we're going to start with physical appearance. Let's listen. Hi, welcome to section 9. In this section, you will learn vocabulary to describe people. Look at the following pictures and repeat the adjectives of appearance after me. Hair, long brown hair. Short blonde hair, straight black hair, curly red hair, bald, a mustache and a beard, age, young, middle-aged, elderly, looks, handsome, good-looking, pretty, height, short, fairly short, medium height, pretty tall, very tall. Thank you.
Okay, and let me share my screen again. Yes. Good evening. Evening. Yo he tenido problemas ahí con la plataforma que no he podido hacer algunos ejercicios por más que he querido ordenarlos, como dice ahí, algunos no los he podido hacer. No sé si podríamos, me podrían echar la mano o si no, a lo último de la clase, no sé. Sí, lo vamos a hacer al final de la clase para ver en qué es lo que está mal. Para ver, ajá, sí, pero sí lo vamos a hacer, Reina. Voy a dejar unos minutos de la clase y todos los demás igual, si tienen algún ejercicio que esté, porque a veces los demás ya saben, es que había un ejercicio por ahí que es por el signo de interrogación. Ese lo logré culminar. Que era por como eso, que, pero... eran preguntas. No lo llevaba. No había que ponérselo, a pesar de que eran preguntas, no había que ponérselo, vea. Que sabemos ya estaba que ahí. Entonces, cositas así, ya vamos a ver qué es lo que está pasando. Gracias, Reina, está lo bien, vamos teacher, a ver. Gracias. Okay. This is the vocabulary that you saw in the platform, right? To describe here, we have long. This is long. Brown is the color. And then we have the noun hair. Short. Blonde is the color. Hair. Straight is the texture, right? Straight. Black is the color. Hair. Now we have curly. Curly is the texture of a hair. Red is the color. Then we have bald. It's no hair. Okay. And mustache and a beard. Then we can talk about age. We have young, middle age, and elderly. About looks, this is important. Handsome is male. Pretty, female. Good looking, male and female. You can use it for both, right? Podemos usar para ambos. Good looking, para ella o para él. Pero handsome, solo para él. Y pretty, solo para ella. Okay, so we cannot, they are not interchangeable. About height, we have short. Muy bella. Fair short, medium height, pretty tall, and very tall. Questions about this vocabulary? Teacher. Yes? Fairly short. ¿Qué quiere decir fairly short? Fairly es como cuando nos referimos a algo como decir justo, o en este caso es justo, es pequeño, el tamaño. Pero no es enano. No es tan pequeño. No llega a ser enano. Eso, por eso le ponen el fairy, porque es de estatura baja. Pero no justo llega el a enano. Es justo para no caer en la escala de enano. El límite mínimo, máximo. El máximo para el mínimo. Fair. Okay. Thanks, teacher. Okay, any other questions? Yo. Entonces, teacher, Bell significaría calvo. Bald es calvo. Bald. Y striped black hair. Es cabello liso. Yes. Curly es colocho, ¿verdad? Yes, that's it. Oh. Okay, thank you. Straight bright hair. Y el que dice a mustache. De bigote y barba. Okay. Okay, and here you can add some other words of expressions that we can use in order to describe people's physical appearance. To add more vocabulary, we have this slide and we have the different categories, right? We have to describe height. We have tall, short, of average height, about, y aquí podemos agregarle el número en centímetros, about x centimeters tall.
Yeah, and we have dwarf. Dwarf is enano. Enano, yes. Dwarf. Yes, it's dwarf. Right. When we say build, es la contextura, de, la contextión del cuerpo. Build. Right? We can use these three words, skinny, slim, and lean. Ellos son para referirse a alguien delgado. Delgado. Skinny, slim, or lean. Now, to refer to alguien gordo, we can say fat, plump, obese. Well built es como well built. Okay, well built es para decir que alguien está como rellenito, está fornidito, ¿verdad? No, no es gordo, no es flaco, es como una persona fornida. Well built. Now, frail. Apluquito. Frail es para ya alguien como muy refinado, flaquito, refinado, finito, frail. And then we have muscular, es para alguien ya este, ¿cómo le dicen? Musculoso, alguien que está musculoso, muscular. And then we have stocky. Stocky es alguien, bueno, tenemos stocky como para decirle a alguien rechoncho. We have chubby, regordete, and sturdy, que es robusto. So, esas tres palabras son para describir a alguien gordito, regordete, rechoncho. We have stocky, chubby, sturdy. To talk about age, we have old, young, middle-aged, teenager, adult, in his or in her early, middle, late, and you say the ages. Como decir en sus, de él, sería in his, o si nos vamos a referir de ella, in her, y luego usamos una de estas tres expresiones, early, mid, or late, y luego las décadas, ¿verdad? Como si alguien está... yo le calculo que esta persona anda como por los 21, 22, y es un él, puedo decir que está in his early 20s, ¿ok? Está en sus 20, pero como entrando, no muy pasado de los 20, 21, 22 tal vez, entonces sería in his early 20s. Pero si yo considero que ya anda por los 24, 25, tal vez 26, entonces ya como del mediado de los de 20, ya más allá de los 20, como a la mitad, ¿verdad? In his mid-20s. Si yo calculo que esta persona ya va saliendo de los 20, ya va a llegar a los 30, entonces digo in his late-20s. Sí, tienen que ir jugando así, ¿verdad? Con las edades o... ¿preguntas hasta acá? No questions? Now, about the face shape, para hablar de la forma de la cara, we can say that it's round face, oval face, long face. Now, freckled es que tiene pecas. Freckled. Pecoso, una persona con pecas. And then squared face. Es como de cara cuadrada. Squared face. Now, to talk about eyes, we have dark, large, bright, narrow, small. Now, to talk about mouth, para hablar de la boca, para describir la boca, podemos utilizar thin. Una persona de labios delgados, diríamos, y thin lips. Si son labios gruesos, decimos full lips. Lips cropped. El cropped es para decir que algo está torcido. Dientes torcidos. También se puede decir cropped teeth. Si son dientes torcidos, cracked teeth.
O si los dientes son parejos, decimos even teeth. Even teeth. Para decir que son labios largos, la boca es larga, y es large mouth. Or large mouth. Now, to talk about hair, we have dark, and fair is the opposite. Entonces, si decimos dark, para decir que es cabello claro, decimos fair hair, or dark hair. About length, you can say long or short. Largo o corto. And then we have straight, which is straight, es liso. Wavy es ondulado, wavy. Y curly, colochón. Then we have spiky, es pelo así, puntudo, spiky. Ajá, pelo puntudo o el estilo ese punk. Que se dejan las pechas, estilo las mechas punk. Así paradas, ajá, spiky. And then we have bald, es y alguien no hair. Now color, we have blonde, que es rubio, ginger, es pelo rojo, pelirrojo, brown, es like café. O si está a la altura de los hombros, shoulder length, y también para decir que cómo lo lleva. Like me, it's worn in ponytail, right? Mm-hmm. Worn in, utiliza el worn in y cómo lo lleva, ¿verdad? Por ejemplo, worn in ponytail es cuando lleva cola de caballo, que le decimos nosotros, ¿verdad? That's ponytail. Questions so far? Mm-hmm. Or you can say it's worn in plaits, es que lo lleva en trenzas, o que anda el pelo trenzado. Worn in plaits. Miss, can you repeat, please, el A's, los A's, please. ¿Cuáles? Los, las formas de los ojos. Ay. No entendí mucho. Dark se refiere, vaya, dark se refiere a color negro. Oscuro. Si son oscuros, es dark eyes. Si son large, es que son alargados. Bright, que son como ojos vívidos, brillantes. Narrow, es como los chinos, vea que es cerraditos. Narrow, cerraditos. O small, chiquitos. Pequeños. Ok, thank you. Ok. Voy a mirar porque el Kaiser me está dejando sorda. Sorda. Ok. Any other question? Okay, about the skin, vamos por skin, we say fair, si decimos que es de piel clara, usamos la palabra fair, y si es piel oscura, dark skin, fair skin, dark skin, si es como bronceada, tan skin, si es pálida, piel pálida, pale skin, o si es de un color ligero, light skin. Now, to talk about the nose, you say long. Si es larga, you say long. Si es así como para abajo, is hooked. Si es nariz plana, you can say flat. Pointed, es nariz como respingadita, ¿verdad? Pointed. Large, o straight is como lisa, igual, like this. I don't know if you have any questions here with this vocabulary. Okay, if there are no questions, we can continue. We have this short exercise. Probably you will find a couple of new words here as well. So let's repeat the vocabulary that we have here in the left side of the screen. Let's repeat. Curly. 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 Friendly. Friendly. Funny. 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 Cray. Gray. Handsome. 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 Intelligent. 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 Lazy. 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 Long. Long. Middle-aged. Middle-aged. Naughty. Naughty. Shy.
Shy. Strong. Strong. Tall. Tall. Thin. Thin. Wrinkled. Wrinkled. All right. Any questions? Vocabulary here. Wrinkle? What's the meaning? Wrinkle? Wrinkle, la palabra hasta la letra K, wrink, es arruga. Ah, arruga, okay. Si le ponemos ED es como arrugado o arrugada, wrinkle. Naughty, 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 okay, naughty es travieso o, o perverso, travieso, perverso. Naughty. It's basically the same. Yes, that's naughty. Any other new word? Thing, ¿qué significa? Naughty. Perdón, Glenda. Thin, la antepenúltima. Ah, thin, es delgado o delgada. Ok. Shy. Shy. Shy es una persona tímida. Shy. 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 Ok. Shy. Ok. Perdón, Rosa. Gray. Friendly. Gray. And the gray is el color gris. Oh. Gray. Pero está hablando de la personalidad. Estamos viendo ambas cosas aquí. Hay personalidad y apariencia física. Okay, thank you. Okay, so let's move and practice with this exercise. We're going to read the sentence and place the adjective that better complete the sentence. For example, we have number one. One of my friends has straight hair and another has wavy hair, but I have curly hair. Vamos a completar con una de estas que... que sea la que encaje mejor en la oración, ¿verdad? Vamos a poner solo number one, curly. Let's make number two together. Let's do it. Number two, sometimes my brother doesn't want to do any work. He can be very... lazy. Very lazy? Lazy. Lazy. So you write number one, curly. Number two, lazy. Lazy. And then you continue with the rest. I'll give you 4 minutes. 4 minutes, 4 minutes.
What is the meaning? Wrinkled, teacher? Sorry. Last one, wrinkled. Yeah. Arrugado o arrugada. Okay. I finished. Okay, good. Okay, let's check. Volunteer for number three. My classmate is very naughty. She loves to tell jokes and at school. Is very naughty. Okay, anybody has a different option? Me, teacher. My is very friendly. He loves to tell jokes at school. Uh-huh, that's funny. Could be, teacher, my classmate is very funny? Yes, that's the answer. The answer is funny. Divertido, acuérdense, what is jokes? Tell jokes. Decir chiste o hacer bromas. And he loves to tell jokes. Él ama decir chistes en la escuela. So the word here is funny. So number three is funny. Okay, so number four, volunteer for number four. Me, teacher. Okay. Edwin? I am not sure. I am tall. Okay, that's the answer. I am not sure. I am tall. Thank you so much, Edwin. Number five, volunteer. Volunteer for number five. A lot of noisy, teacher. I lost 10 kilograms. Now I am thin. Okay, I lost 10 kilograms. Now I am thin. Okay, thank you so much. Volunteer for number six. Me, teacher. Okay, Glenda. She has a long blonde hair. Yeah. That's correct. Thank you so much. Volunteer for number seven. Me, teacher. Okay, Walter. Number six. Number seven. Seven, sorry. My cousin likes to meet new people and make lots of friends. He
he's very friendly. That is correct. Thank you so much. A volunteer for number 8. Thank you, sir. Okay, Maria. Orion's old son is very naughty. Last week he pulled our cat's tail and it ran away. Okay, that's it. Thank you so much. Number 8, naughty. Very good job. And number 9, volunteer. Me teacher. Okay, Carlos. My grandmother's face is quite wrinkled, but I still think it's beautiful. That's the answer. Thank you so much, Carlos. Wrinkled. Okay, my grandmother's face is quite wrinkled, but I still think she's beautiful. Thank you so much for that answer. And number 10, volunteer. Me, teacher. Okay, Okeli. My grandfather has a long gray beard. All right, that's the answer. Thank you so much. Number 11, volunteer. Me, teacher. Okay, Emma. My mother is beautiful and my father is handsome. That is correct. Thank you so much. Number 12, volunteer. Me, teacher. Okay, Anna. My uncle isn't old, but he's in his 40s. He is middle-aged. That is correct, Anna. Excellent. Number 13, volunteer. Me, teacher. Okay, Dinora. My brother does like to meet new people. Hey, she's very shy. Excellent. That's it. Thank you so much, Nora. Shy. Number 14, volunteer. Volunteer. Me, teacher. Okay, Glenda. She has a high IQ. Perdón, en inglés. Yeah. She has a high IQ. She's very intelligent. Excellent. That's the answer. And finally, number 15. Okay. We exercise in the gym for days a week. We are very strong. Excellent. That's the answer. Excellent job. Thank you so much. Teacher, I understand the sentence number 8. At the meaning, the last sentence, the number 8. Last week, he pulled out cat's tail and it ran away. I don't understand. Okay, it says last week, es la semana pasada, he pulled el aló. La cola de nuestro gato. He pulled our cat's tail and it ran away. Él corrió lejos, se fue. Okay. Entonces la respuesta ahí era naughty. Ajá, that's correct. Okay, you can check the answers here. Let's see. We have number 1, we say curly, number 2, lazy, number 3, funny, number 4, tall, number 5, thin, number 6, long, number 7, friendly, number 8, naughty, number 9, wrinkled, number 10, gray, number 11, handsome, number 12, middle-aged, number 13 is shy, number 14 intelligent, and number 15 strong. Okay,
So, how are you doing so far? ¿Cuántas palabras nuevas? I... 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so more or less 5. Around 5, you get 2. Okay, fantastic. So, as you see in this unit, we're going to be practicing and describing people's physical appearance. So, you're going to be using that vocabulary. Okay, so questions. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Or we continue with the next. Okay, next thing, and before something else happens, I'm going to check attendance. I see that, oh, casi todos están. Right, so we're going to check before something else happened. La vez pasada se me fue la luz y no pude pasar con el otro grupo. So let me get ready. Okay, I think I'm ready. Okay, let's see, it's still loading, kind of slow. That must be my internet. Yeah, the file is usually heavy, but now it looks like heavier than ever. I see that you've been working on the platform, which is great. Acuérdense que tienen que tener completo ya hasta la sección 4. Ya estamos en la penúltima semana de clases. Solo nos va a ir quedando una más. Y también ya están recibiendo los documentos, entiendo. Sí, es. Sí. Ok, so tienen que, ya pueden empezar a recoger los documentos o para que les reserven su cupo y también tener la plataforma pues a lo más al día posible. All right, let's listen and say present if you're here. Aida María. Present, teacher. Alejandro Ernesto. I'm present, teacher. Okay, Alfredo Antonio. Present, teacher. Ana Trinidad. Present, teacher. Okay, Carlos Armando. Present, teacher. Claudia Stephanie. Present. Diego Edgardo. Present, teacher. Dinora Estela. Present, teacher. Diomedes Tito. Present. Edwin de Jesús. Present, teacher. Edwin Haciel. Edwin Haciel. Seems like here, but not here. I don't know. Emily Yamile. Emily Yamilet. Emma Tatiana. Sure. Fátima Verónica. Present. Glenda Yamilet. Glenda Yamilet, okay. Present. Thank you. Irving Norberto. Present, teacher. Jacqueline Jennifer. Jacqueline Jennifer. Josué Mauricio. Teacher, no sé si le pasó por mi nombre, pero es que está lloviendo y se fue la luz y se me desconectó todo. Ok, Emma, gracias. No. Ok, Josué. La teacher, no sé si logré escuchar. Estoy teniendo problemas con mi internet. Ok, name. Emily. Yamilet. Emily, okay, thank you. Sí. Yes,
Catherine Abigail. Catherine. I think she's not here. Parece que no está. María Catalina. María Catalina. Okay, María Eugenia. Present, teacher. Okay, Norma Evelyn. Present, teacher. Okay, Lide Jesús. Present, teacher. Oscar David. Osmel Antonio. Here, teacher. Reina Carolina. Present, teacher. Rosa Guadalupe. Present, teacher. Sarai present, Beatriz. Teacher. Present, teacher. Walter Rafael. Present, teacher. Y Yasmin Stephanie. Present, teacher. Okay, thank you so much. All right, we will continue with the conversation. So I'm going to share my screen with you. And then we're going to practice this conversation. Here we are. Okay, the topic is she's very tall. She's very tall. Okay, let's listen. Hello to all. In this lesson, you will listen to a conversation between two people describing another person. Adjectives of appearance will be practiced. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes. Her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6'2", I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. That's not weird. Okay, let me share again. Okay. Here we are. And then we have the conversation, right? That we just heard. Now, do you have any questions about pronunciation of the meaning of a specific word? Teacher, gorgeous is a top beautiful. Yes, but in this case, you can use gorgeous for ladies and gentlemen. Yeah. Uh-huh, pues gorgeous es como decir hermoso o hermosa. Se puede utilizar para ambos. Podemos decir que un hombre es gorgeous. Igual but is more than pretty or handsome. Yes. Ajá, es como más que decir pretty or handsome. Yes, gorgeous. Okay. Extremely thank beautiful or extremely handsome. I got it. Thank you, teacher. Okay. Any other question? I don't understand. 6'2". I understand it's a high, but I don't understand 6'2". Es como decir 6'2", vea, como decir metro y medio sería 1.30 meters, yeah, o 50. Okay. Thank you. Okay, any other question? Oh, okay. So I'm going to create the group so you can go ahead and practice pronunciation with your classmates. Practice this conversation in groups. And I'm going to create a breakout room. Okay, teacher. Okay, please join the rooms and practice this conversation, please. Okay. Vamos.
Okay, I see that most of you finish your practice. And let's see. We are missing some people to get in the main section again. Okay. Okay, so I think that we still have a couple of minutes to check the exercise that are thrown in you, right? So Reina, what was the exercise that you wanted to check? Isn't each here? Reina, are you here? Or not yet? Yes, teacher. Okay, Reina, what was the exercise number? ¿Cuál era el número del ejercicio que quería que revisáramos? Ya. Yeah. Okay. And the rest of you? ¿Y los demás tienen algún ejercicio que no les esté resultando? Yo tengo uno. Voy a buscar qué número es. Okay. Whenever you're ready. Es el number 4.8. Mm-hmm. It would be this one. Sería este. Sería. Ahorita voy. Sí, 4.6 es este. No. 4.8. Oh, perdón. No, 4.8. Ok, 4.8. No sé si... Ajá, este, es la del audio, que la escuché, uh-huh. y la escuché y aquí no es. logré contestar, ya le digo, solo logré contestar la 3 en su primera parte, la 1, esa está contestada en la 2, de ahí las otras, y la 5 en su primera parte también. Era la 5 estaba lo que le decía yo a la teacher, que ahí en el vocabulario no aparecía delgado ni gordo. Es slim y el otro del heavy, gordito. Ok, se las estoy mandando ahorita en el grupo para que las pueda poner ahí. Ok, ahí se las mandé al grupo, Reina. Teacher, veo que ustedes no han puesto lo que es el punto al final. Y a mí cuando, a mí... ¿A dónde ve el punto? Yo tuve que poner el punto. Ah. Y yo veo que ustedes no lo han puesto. En algunos casos, sí, le va a tocar que ponerlo y algo otro lo va a agarrar sin punto, porque si yo le pongo punto acá, tal vez me lo dé malo y a otros tal vez se lo dé bueno. Entonces sí, hay que tener eso también en cuenta cuando resuelvan, ¿verdad? A mí me lo agarró sin punto. Sí, es que ese es el problema, es que a veces, cabal, la plataforma está como rara. Si uno le pone punto, lo agarra, si no le pone, no lo agarra. O sea, es como de ir probando así, uh-huh. Pero híjole, quiera paciencia de santo. Ay, sí. Emma, ¿cuál era el ejercicio, Emma? ¿Ya lo encontró? La 3.11. 3.11. Sí, la 3.11. Ok, let us check what is the 3.11 about and see if I have it here. Miss, yo tengo una consulta también, se la digo después de esta. Ok, aquí está el 3.11, Emma. Ok. Pero tengo esas. Ay, se me trabó. Si quieren, en el párrafo número 3 se hable todas las respuestas.
Ajá, tienen que ser exactas las que están en el párrafo. Si pone una más o una menos, se lo va a tomar malo. Okay, teacher. Ok, ahorita le mandé ahí al grupo también las respuestas para que las pase luego. ¿Y la otra era? Estoy revisando en el listening del 5, que en dice complete conversation. En esa sí, solo la de abajo, que sea más fácil, le logré contestar. Ok. Listening, ¿cuál de estos? En la segunda, en donde dice, have you? Yes, I have already. Quiero ver. Es la segunda, teacher. La segunda ventana. ¿Este? No, la segunda de la izquierda. Vaya, esta es la primera, segunda. Es la segunda, ajá. Este es el video. Es la conversación. Este no es ejercicio. Los ejercicios son los que dicen knowledge check. No, pero de las 5, ya le digo. Es de la sección 5. Ajá, esta es la sección 5. Va, entonces, después de listen. Después de listening, que dice complete conversation. Este es un listening. ¿O no? No, este solo dice complete. Complete conversation. Pero no, ninguno de estos es listening. Todos son de completar, pero ninguno es listening. No, ese no es, ese no es. Ok, si gusta lo busca y nos dice por el chat para ver más. Ajá, más. Le voy a tomar este captura porque aquí lo tengo. Ah, vaya, ajá. Solo hay que ver que salga esto y ver si es parte de aquí o del examen. Pues sí, yo creo que es del examen, del parcial. Iba a decir, como acabo de tener un parcial. Bueno, con el parcial. Lo revisa y nos lo manda. Okay. Para este fin de semana yo tengo que haber terminado hasta la sección 5. Si es posible, sí. Y si no, por lo menos para estar al día, tienen que haber hecho hasta la 4 para este fin de semana o para ya este jueves. El avance mínimo sería hasta la 4. Si pueden terminar ya de una vez, sería lo mejor, porque ya están reservando los cupos para el próximo módulo. Okay, los dejo aquí. Igual si les surge alguna pregunta, algún ejercicio mañana, lo podemos seguir viendo y pues vamos a seguir practicando con el vocabulario, like describing people, okay? Thank you, teacher. Thank you for joining and see you tomorrow. Teacher. Bye. See you tomorrow. Have a nice. See you tomorrow, teacher. Good night. Bye. Good night. Thank you.